Hola, ¿cómo están, queridos televidentes? Estamos nuevamente en nuestro programa Vamos a Crear y en este momento estaremos entrevistando a unas bellas personas que nos van a contar a qué se dedican en el arte, en el teatro, en el cine y bueno, se los dejo a su criterio. Y con ellos está... Mucho gusto, yo soy Caterine Sins, soy estudiante de cinematografía, directora de actuación y actriz, directora de arte, cineasta de nuestro hermoso estado de Aragua. Hola, un placer, María de los Ángeles Díaz, hago teatro, escribo, soy productora audiovisual, también andamos en la onda del cine. Hola, un gusto saludarles, soy Lorenzo Díaz, soy músico, guitarrista, profesor de música en Cagua, donde vivo, actor de teatro y comparto proyectos con estas hermosas personas que me acompañan aquí a mi lado. Muy bien. Como ya hemos escuchado, sabemos que son personas preparadas tanto en el cine, en el teatro y bueno, yo quiero saber y quiero que los demás conozcan a qué se dedican aparte de eso, qué hacen, tienen un grupo específico, qué hacen las tardes libres, cuenten. Bueno, ahorita andamos en varios proyectos audiovisuales, estamos en el proceso de evaluación del talento, conformando todo lo que es el equipo técnico, locaciones y bueno, andamos en ese proceso. Bueno, principalmente estamos trabajando ahorita, que es lo que nos une, en la serie de televisión A Todo Riesgo, el cual será un éxito nacional decretado el día de hoy. Bien. Y de forma individual también tenemos varios proyectos. Bueno, somos actores de teatro, yo soy actriz desde los 4 años. En Cagua, en el taller experimental Puesta en Escena, hemos representado a nivel nacional en distintos festivales de teatro. La misión es mucho más allá, pues es bien bonita. Queremos enfocarnos en la problemática ahorita que tiene el país con la delincuencia, desprogramar un poquito esa moda que hay sobre la delincuencia, sobre muchas actitudes que están teniendo ahorita nuestros jóvenes, pues, que son negativas. Y bueno, me gustaría decir que mi participación es la producción musical de la serie A Todo Riesgo. Y bueno, una experiencia hermosa, una experiencia nueva para mí. Mi formación teatral, quería destacar que se la debo en un 98% que considero mi padre en el teatro, uno de los suyos, de este pueblo que lo ha acobijado. Y se trata de Orlando Ascanio, a quien quiero enviarle un saludo muy cariñoso desde aquí, desde este estudio. Y bueno, para mí es una experiencia muy linda trabajar con personas tan llenas tan preparadas y con tantas ganas, pues, de caerle a este proyecto y buscar de alguna manera hacer la diferencia en cuanto al resultado, pues, que queremos obtener, comparándola con lo que se estila, pues, de las puestas en televisión tradicionales. Y bueno, cuéntanos un poquito más, María, acerca del proyecto y cuáles son nuestros objetivos sociales con él. Bueno, en relación a lo que estabas hablando de la televisión, traemos una propuesta audiovisual totalmente diferente. De hecho, no realizamos casting. Es un poquito más lento el proceso porque es más prolongado, más... porque es más la convivencia con el talento. De esa forma sabes si realmente le gusta lo que hace o simplemente lo hace porque no, por hobby o otra cosa. Entonces creo que tendríamos las personas adecuadas y lograríamos algo diferente a lo que se está haciendo. En particular no me gustan los castings porque creo que enseñan banalidad y competencia en los chicos. Entonces se me ocurrió hacerlo de esta forma y creo que hasta ahora hemos logrado conseguir buenos resultados, pues. Y esperemos que se vea así también. Es que hablaron un poquito de los castings y entonces ahorita estamos en ese proceso. Exactamente, María de los Ángeles ha hecho un trabajo maravilloso en la preproducción, en lo que es registro, es muy importante, muchachos, las leyes nos rigen, entonces lo que es derechos de autor existe, lo que son los permisos es necesario cuando uno quiere hacer un trabajo audiovisual,
Y bueno, nuestra productora ejecutiva ha hecho una maravillosa labor, lo cual permite que nosotros ahora emprendamos a un siguiente paso, donde estamos ahorita, que es en el talento actoral que se va a mostrar en la serie. Estamos ahorita en lo que queremos que los chicos sientan los personajes, vivan el personaje, para poder transmitirlo, porque lo vamos a hacer pensando en toda la información que estamos mandando al espectador, porque el cerebro aprende por imágenes y la manipulación mediática está y formamos parte de ella. Entonces tenemos que tener conciencia de lo que le estamos mandando, no solamente a los jóvenes, sino a la población en general. ¿Qué mensaje queremos transmitir? Entonces estamos en ese proceso de con un perfil basado en una historia, en un personaje, en una trama, en una vivencia, en un núcleo familiar, en el sitio donde vive, pero sin caer en un clasismo. Algo que sí nos va a caracterizar es que no queremos continuar con ese clasismo absurdo, porque también es absurdo de... Porque cuando estamos en un grupo no se ve quién tiene o quién no tiene, estamos todos. Muchos a veces no sabemos las situaciones verdaderas, caseras de nuestros amigos, pero simplemente estamos todos, no estamos pendientes de quién tiene más, quién tiene menos, la pasamos bien, nos ayudamos, nos aconsejamos, y es la vida real, pues, y es lo que queremos manifestar para romper un poco con este adoctrinamiento que se tiene en las televisoras de fantasía y no sé cómo decirlo. Pues que nuestros escenarios van a ser variados a lo largo de todo el territorio nacional. Queremos tener experiencias en cada uno de los pueblos, para que de alguna manera, retomando lo que decía mi compañera Kat, pues la gente se logre identificar con lo que están viendo en esa pantalla de televisor. Es decir, mostrar la realidad del día a día de lo que es el ama de casa, de lo que es el niño jugando las metras, volando su papagayo, enfrentando las vicisitudes diarias de lo que es subirse en una camioneta colmada de pasajeros hasta que ya casi que se revienta, porque ¿sabes? Todos estamos conscientes de la realidad a nivel de transporte público y bueno, esa es la idea, pues hacer un poco también de televisión crítica social para pues de alguna manera aportar a lo que puedan ser soluciones o ese desprogramamiento de ese, por así llamarlo, chip que tenemos todos, por el cual, o del cual hemos sido víctimas, pues, por tantos años de televisión, con un fin y un objetivo, pues, claramente programador, pues. Y queríamos, bueno, tratar nosotros humildemente con nuestro proyecto de enfocar también esas cositas. Bueno, de verdad estoy impresionada por el trabajo que estos chicos están haciendo y me llama mucho la atención eso de la serie, que el mensaje que lleva es más que toda la juventud, pues a lo que está marcando ahorita la diferencia tanto en el país y en el mundo entero con lo que es la delincuencia. Y es necesario, ¿verdad?, llevar este mensaje a todos esos jóvenes para que vean que la delincuencia, el robo, los vicios no son todo en esta vida, sino que hay algo que pueden hacer más allá de estar robando, de hacerle mal a otras personas. Y lo de los castings también me llamó mucho la atención, porque tal vez hay personas que en los castings no quedan y pues eso crea en ellos una tristeza y hace que se apaguen, y después ese talento que tienen no lo pueden explotar porque un día le dijeron no puedes. Y eso que hacen ellos de verdad me parece muy bien, ya que motiva a los jóvenes, a los adultos, a los que estén en la serie a seguir adelante sin ninguna reserva, ningún compromiso de que tienes que hacerlo bien, sino que en medida de ese proceso uno va aprendiendo y uno, a pesar de los golpes y las pruebas, uno va creciendo en eso que uno está haciendo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy de nuestro programa y de verdad, chicos, muy contenta, muy agradecida de tenerlos ustedes acá. Y bueno, despídanse de nuestros queridos públicos. Bueno, chao. Y esto ha sido todo por hoy. Hasta luego. Hola. Hola. Hi. Vamos a seguir. Bueno, todo eso va a estar grabado igualito, ensayo, no sé. Pero el ensayo sale mejor. Y entonces. Ajá, y
Y ahora él pasa a mi compañero. No, mentira, chaval. Eso va. Y bueno, de eso nos puede hablar un poquito también nuestra directora. Sí, bueno, este... Tranquila, que eso se corta. Agárrate. ¡Oh!